No hay mejor forma que empezar esta noche de martes lluviosa diciendo ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala Madrid! ¡Qué barbaridad! ¡Qué relajo! ¡Qué relajo! Llegó la 15 y de la forma en que gana el Madrid. ¿Cómo gana el Madrid? 15 y los demás lejos, lejos, lejos. De verdad que el Madrid es algo totalmente... No sé cómo... Es fuera de serie. Es fuera de serie, la verdad, es un partido difícil, complicado en la primera etapa, pero en el segundo tiempo el zorro estaba contento mandando mensajes y un zorro, no va a pasar nada. Al final, el Madrid sabe que es lo que tiene que hacer. No sé si es que el equipo se cansó, el Borussia Dortmund, o por el contrario, el Madrid apretó. No sé, zorro, buenas noches. ¿Apretó el Madrid? Es que el Madrid juega así. No. Yo le voy a ser muy sincero. Todos sabemos de cómo es el Madrid. Pero el Madrid en ningún momento apretó. Se topó el gol con un jugador. Que fueron dos goles. No, pero espérese. El gol que desinfla al Borussia Dortmund fue el cabezazo de había avisado antes. Sí, había ganado una. Y me parece que es un jugador de los que nunca va a cabecear. Pero bueno, fue a cabecear y ahí había abrió el portillo el Madrid, pero me parece que el Madrid no hizo un buen partido. O sea. No, en la primera etapa ni en el segundo tiempo. Sí, porque jugó, controló el partido en el segundo tiempo. Fue en los últimos minutos. Controló y luego vino cuando el segundo. Cuando metió el gol ya el Madrid. Metió el gol, luego una de Nacho que se la sacó el portero, no sé cómo hace para atacarla. Ya ahí entra la desconcentración del otro equipo, porque me parece que hasta el 0-0 había sido mucho mejor el Borussia Dortmund. Fue mejor todo el primer tiempo. 70 minutos. Bueno, yo 70 diría... 70 minutos. Yo no diría tanto, pero... Para mí fueron 70 minutos. Pero bueno, hasta que cayó el gol. Pero al Madrid, si usted, cuando lo tiene y le llega, no lo cachetea, el Madrid iba a ser... Al final liquidó y llegó la 15ª para el Real Madrid que pasó... al City, que pasó al Múnich para llegar a coronar el CIR. Es una muy buena Champions del Madrid. Sí, porque se topó dos equipos, dos cocos duros. Y lo habíamos hablado, que el que pasaba la serie entre el City y el Madrid prácticamente iba a ser el campeón de la Champions. Don Orlando Portocarrero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, hombre? Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo viste el arbitraje de la Champions? Bueno, impecable. Vamos a ver y aportar un poquito lo que están diciendo. Y lo hemos estado diciendo. ¿Qué es lo que ocurre acá? El equipo que no anota, ve a anotar. Y efectivamente comparto con ustedes en donde el equipo alemán perdonó 4 o 5 oportunidades claras de gol. No los hizo y los vio que se los hicieran. El primer gol... cae al minuto 73, un cabezazo de Carvajal, y el segundo gol cae al 82. Pero también hay la pega mal Vinicius. Sí, pero hay que ver otra situación. Es un también, regalo de Borussia en el segundo gol. Una mala salida. Johnny Carlos, pero también el portero alemán. No, salvó de dos. Salvó de dos. Mínimo dos o tres. Salvó de dos. Courtois. No, el alemán, el equipo de Borussia. ¿En cuál? Nacho. Y una de Camavinga también. Una tapada, pero espectacular, exactamente. La de Camavinga también. Sí, muy pero clara. Eso fue después de que metió el gol. Sí, correcto. Terminó salvando. Que ya el equipo se abrió, claro. De lógica. No lo quedó. Y después el gol bien anulado porque estaba los tiros libres de cross, el gol de cabeza de Borussia estaba en clara posición fuera de juego, bien anulado el arbitraje. Sí, claro, por supuesto, perfecto. Sí, un arbitraje. ¿Por qué no te gustó? Porque sacó una amarilla, condicionó a dos jugadores del Borussia por no hablarles a los jugadores. O sea, ya los jugadores no le pueden hablar. Bueno, pero los del Madrid hablan y no les saca nada. No. Si reclamaron. Mira, por ejemplo. Lo ve como del Barça. El defensa reclamó normalmente. Simplemente reclama. Lo del Barça. Es que me parece a mí. Hay una jugada donde perdió se el va Borussia. Cerca a los 16:50. ¿Sabe qué es lo que reclamó el del Borussia? ¿Usted vio lo que reclamó? En una jugada donde Vinicius, en la línea, se tira, no lo tocan y pitan a favor del Madrid.
Y eso hizo el reclamo del defensa. Yo, quizá le pudo haber dado un mejor manejo en eso, pero bueno, la pregunta es, en esa acción. Ok, pero es una acción lejana, ya por la banda. Eso condicionó. Pero por favor, zorro. No. Ganó bien. Vea, por ejemplo, muchos estaban. A mí no me gustó porque los del Madrid reclaman y no le saca, pero los del Borussia reclaman. Hay un pisotón que le hacen al portero de alemán. Bien sacada a Vinicius. A Vinicius, muy bien sacada. Estaban reclamando que pudo haberla manejado. No, es que ahí es un pisotón y golpea una parte muy sensible. Y el si hubiese estado en el aire, tal vez hubiese un poquito hecho la, como decimos, palanca. ¿Por qué? Porque hay una flexión. Pero ahí es pie con pie en el piso. Ahí no hay condición. Yo vi un arbitraje perfecto. A mí me gustó, en realidad, muy bien llevado. El noveno. Sí. Y de verdad que una gran final. Y la ganó muy bien el Madrid. Bien. Bueno, vamos a esperar que se incorpore nuestro compañero. La ganó bien Wilker. No, la ganó como gana siempre. Sí, es el Madrid. Jugando feo. Pero gana. Sí, está pero bien. Pero efectivo. Pero gana. Si hay un equipo efectivo en el mundo, es el Madrid. Bueno, no bien. La ganó bien, porque es la forma de jugar el Madrid. Todo el mundo sabe cómo juega el Madrid. También no sobrado como todo el mundo quisiera. Todo el mundo sabe cómo juega el Madrid. Todo el mundo esperaba que el Madrid. ¿Por qué? Iba a proponer. Era el que iba a llevar la batuta del partido. Así no juega el Madrid. Pero es que así. Es que el Madrid no juega así. Es que el Madrid tiene más de 100 años de jugar, darle la bola al contrario. Y cuando tiene la bola, explota. ¡Pum, pum, pum! ¡Tome! Sí, ¡pum, pum, pum! ¡Tome! Pero es que eso no lo hizo con el Borussia. En los goles lo hizo, en la jugada. En la jugada del tiro, en la llegada. No se ha envenenado. Usted vio, es que ese es el problema. No se ha envenenado. Usted vio la jugada de Vinicius en el contragolpe. ¿Cuál contragolpe? Yo quiero que me diga porque yo estaba viendo otro partido. Donde llega el gol. ¿En cuál gol? Una jugada que le meten por la izquierda a Vini, que se lleva a tres jugadores del Borussia. Además, se topa uno y le dice ¡pum, pum, pum! ¡Tome! Sí. Y hace un gol. Eso no fue gol. Eso no fue gol. No. Eso es tiro de esquina. Y de ese tiro de esquina nace el gol. No, nace el gol. No, en el segundo tiro de esquina. En el segundo tiro de esquina. En el segundo tiro de esquina. Bueno. Correcto. Y fue por un mal rechace de un jugador del Borussia. Pero ya el Madrid. Porque había adaptando. Hecho un remate. El del Madrid hizo un remate y la bola iba para afuera. Y el del Borussia le pone el pie. Los goles son errores también. Vea el lateral del. Entonces él me diga. Que es que el Madrid juega así, porque el Borussia le jugó así también. No, y lo complicó el partido. Le sí, complicó. Porque se le metió atrás y le salía en transición. El primer tiempo. Y el segundo también. El segundo tiempo el Madrid le da la bola a Borussia. Le da la bola a Borussia. Y Ancelotti dice. Sí, loco. Así es muy fácil, loco. Y Ancelotti le dice. Voy a ver qué me tiene el Borussia. No me tiene nada. Bajó el acelerador. Preocupado. Pum, 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 pum. Oiga, pero lo curioso. Pudieron haber sido 4-5. Lo curioso es que usted habla y termina el partido con un 5. El Real Madrid termina con posición del balón más que el Borussia. Un 57%. Más que el Borussia. Un 57%. ¿Pero por qué? Porque el Borussia tenía que arriesgar. Ahora, claro, por supuesto. Ahora, no podía tener la posesión del balón. Lo cierto del caso es que a todo el mundo que se topó el Madrid, a todo el mundo lo nalgueó. Nalgueó a todo el mundo. Vaya, jale. Tome, vaya, jale. Tome, vaya, jale. Tome, vaya. A todo el mundo nalgueó. Pum, pum, pum. Fue nalga. Y al final levantó la 15. Tradicional. Del equipo más grande en la historia del fútbol. ¿Y qué le falta por ganar este año el Real? No, el Madrid tiene que jugar una liga intergaláctica. Marte, Júpiter, Saturno. Porque aquí en la Tierra todo lo gana. Wilker, ¿qué tal? Yo pensé que iba a venir hoy con la camiseta al Barcelona. No. Gracias, era a loco con la camiseta del River. Bueno, los colores rojo y negro. Hoy es el día de la camiseta rojo y negro, es así, ¿verdad? Estuve leyendo ahí. Es el día del equipo más grande de la Argentina, por si no lo sabe. Bueno, pero estuve leyendo ahí en redes sociales de Liga Deportiva Alajuelense que sí, ¿verdad? Hoy es el día, se celebra el día de la camiseta rojo y negra. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que están por allá. La camiseta rojo. Sí, ahí. Ahora saca de Liga Deportiva Alajuelense. Pero ¿qué mercado hace la Liga? ¡Perdió el título! Sí. ¡Dejen de estar celebrando cosas que no se pueden celebrar, por Dios! Disculpe, Wilker. No se preocupe. Aquí felices y contentos con un clima bastante fuerte y accidentes por toda carretera hoy, producto de las lluvias también, ¿verdad? Tiene que tener cuidado la gente que andan en carretera, que vayan con cuidado, ¿verdad? Y tener mucha tranquilidad y mucha paz, que hemos visto que nuestro país se ha envuelto en situaciones catastróficas en las últimas horas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha paz para todos. Por favor, costarricenses, por favor. ¿Qué nos está pasando? Que no se descontrole eso.
porque la verdad es increíble lo que está pasando, porque no solo carreteras, sino las relaciones. Hagamos una pausa, o sea, hacemos un llamado a la calma. Que no puede ser que nos estemos matando por cosas, por discusiones tontas y estúpidas. Este país no se nos puede salir de las manos. Por favor, o sea, cada día veo uno y dice, ¿qué está pasando en este país? Tengamos mesura, tengamos calma y por favor, llenémonos un poco de espiritualidad, por amor a Dios, porque no puede ser posible esa historia de que ahora, porque existen redes sociales, se ven más, no es cierto, definitivamente ahí está el ambiente descontrolado en nuestro país y tenemos que calmarlo. Pero bien, antes de arrancar con deshojar la margarita, Wilke, vamos a sí, sí, a para todos esos que han tenido algún percance o accidente en carretera y tienen que reparar su vehículo, bueno, llévelo a Taller Guave, porque la excelencia y la calidad no tienen comparación. Si usted tuvo un accidente, si tuvo un choque, tiene que pintar, enderezar, en Taller Guave le dejan su vehículo como nuevo. Llévelo a Taller Guave, 2224-9000. Para esos que en estos días de lluvia han tenido algún percance, en Taller Guave se lo van a dejar mejor de cómo estaba. Gracias, Wilker. Vamos a empezar deshojando la margarita, Zorro, porque se dio la convocatoria. No sé si ahí nuestro productor la tenemos, la convocatoria de la selección de Costa Rica, que me parece a mí. Ahí está la convocatoria. Kevin Chamorro no tiene nada que estar haciendo ahí, pero bueno. De Patrick Sequeira me parece que bien. Aaron Cruz, no hay discusión. En la parte defensiva, Fernán Parrón, Julio Cascante, Gerald Taylor, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, lástima que no juega, lo tiene desterrado el técnico, Gustavo Alfaro, Joseph Mora, Axel Quiroz, Jaylan Mitchell, Jason Molina, Douglas Sequeira, volantes, Brandon Aguilera, Orlando Galo, Yosimar Alcócer, Ariel Lassiter, Jefferson Brenes y Alejandro Brand. Y en la parte ofensiva, Manfred Ugalde, Joel Campbell, no tiene nada que estar haciendo ahí, tiene un nivel pobre, da lástima, no sé qué hace en la lista de la selección nacional. Anthony Contreras, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Andy Rojas y el jugador del Saprissa, Warren Madrigal. ¿Solo le gustó la lista? Me parece que me gusta lo de Jason Molina. Me parece guanacasteco. Sí, interesante lo de Jason Molina. Creo que se lo ganó en los microciclos. Me parece que en los microciclos, en el partido que hizo contra... También mostró buenas contra Uruguay. Mostró cosas interesantes. Ojalá que le sigan dando oportunidad. Me parece que es un jugador que puede, a pesar de la edad, creo que puede llegar a hacer grandes cosas en la selección. No me gusta lo de Jefferson Brenes. Me parece que Jefferson Brenes está ahí por lo que hizo en la eliminatoria contra Honduras. Lo que hizo contra Honduras, porque sí. Después no volvió a jugar. Por eso, entonces, pero bueno, yo creo que ya no hay... Y jugó un partido clásico y lo echaron. Yo creo que es lo que tenemos ahorita. Me parece que está bien la lista. A veces a usted no le gustó Brenes. A mí no me gusta ni Chamorro, ni Brenes, ni Campbell. Okay. Creo que esos tres no tienen por qué estar en la selección. ¿No creen ustedes que hizo falta gente Ya vamos a ir con lo que hizo falta. ¿Te gustó la lista? Pues a medias, me parece a mí, porque me parece que hay gente que cerró el torneo a nivel nacional de muy buena forma. Y le voy a decir que ahí debería estar Moreira, porque cerró, me parece, de muy buena forma. No sé por qué no lo quieren llamar. No lo quiere Gustavo Alfaro. No cuenta con él. Y no va a contar con él. Así sea el mejor portero del campeonato. Porque fue el mejor portero del campeonato. Sí, por supuesto. Y ahora que vamos a repasar la lista, lo vamos a ver. Sin embargo, él opta por Chamorro, que yo no sé por qué está Chamorro ahí. ¿Te gustó la lista, Wilker? Sí me gusta la lista, solo tengo una discrepancia con la lista, nada más. Y no es tal vez por condiciones futbolísticas, sino es por decir algo y después no cumplirlo. Y usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Él condicionó a Fernán Faerron con una situación. Dijo, si esto vuelve a pasar, que se olvide de la selección, que se olvide mientras yo esté en la selección, dijo el señor Gustavo Alfaro. Tema que tenemos. Y
y lo llama. Eso es lo que no me gusta. El resto de la lista, uno dice, bueno, Steven Cárdenas es el goleador del torneo, no aparece en selección. Lo de Campbell, yo podría decir, bueno, sí, el rendimiento de Campbell, pero Campbell, como figura en el camerino, bien. Es un referente. Cuando se pone la camiseta de la selección, es un Campbell muy diferente al que está en Liga Deportiva. Yo con Cárdenas, concuerdo con usted, es el goleador del campeonato. Pero nunca estaba en la selección. Sí, no estoy diciendo que haga falta. ¿Entiendes? Uno dice, bueno, es el goleador. Pero ahí podría decir, en el caso de Johnny, que digamos, no quiera Campbell, sería él. Pero sí, yo prefiero. Le hubiera dado la oportunidad contra Uruguay. No lo quiero porque no lo quiera. No lo quiero. Es que anda mal de rendimiento en Liga Deportiva Alajuelense. Pero un referente, pero por rendimiento no tiene por qué estar ahí. Le digo, obviamente, con distancias muy separadas, pero para mí se parece mucho a un jugador como Fonseca, que yo digo, Fonseca ahorita retirado, usted le pone la camiseta de la selección y juega un partidazo. Campbell se pone la roja. A mí no me gusta lo que hace Campbell en la liga, pero se pone la camiseta de la selección y es un Campbell diferente. Pero yo lo he visto mal en la selección en los últimos partidos. Entonces, pero también, si usted se pone a ver la lista, hay mucho chamaco, mucha gente nueva, mucha gente joven, y pues tiene que haber como un líder, ¿verdad? Ahí en el camerino. Tal vez no vaya a jugar, pero va a aportar tal vez en la parte camerino. Me robaste lo de que lo tenía como un comentario aparte, lo de Fairón. Ah, discúlpame. No, sí, perfectísimo que lo tocara. Sí, sí. Señor Gustavo Alfaro, me decepcionaste. Y ya no creo que usted. Un hombre que no tenga palabra, a mí me decepciona mucho. Y usted no tuvo palabra. Porque usted fue muy claro en una conferencia de prensa. Usted fue tajante en una conferencia de prensa. Pero ¿sabe qué? Se le cayeron los pantalones. No tenés convicción. Y me parece que hablaste de más. Farrón no tiene por qué estar en la selección. Porque incumplió lo que usted dijo en una conferencia de prensa. A mí, Zorro, me quedó debiendo Gustavo Alfaro. Y a partir de este momento, no creo en Gustavo Alfaro. Bueno, usted no cree. Yo me parece que él... ¿Él lo dijo muy claro? Sí, pero a mí eso... ¿Entonces para qué lo dijo? A mí mientras me cumpla en la cancha, a mí no... Ah, bueno. Eso es lo de menos. Ah, bueno. Yo creo que el lo... No le afecta nada. El jugador o Gustavo está haciendo un recambio. El recambio que teníamos que hacer desde el 2014. No, pues, no vas a llevar selección. No vas a, o sea, tenés que hacer el recambio porque tenés que hacerlo. Saben, compañeros, que hay algo que me gusta en esta selección. Estaba leyendo una nota ahí de un medio de comunicación que actualmente en este grupo que convocó solo quedan 7 jugadores del Mundial de Qatar 2022. O sea, un Mundial que acaba de pasar y solo quedan 7. Y antes del 2022, a muchos años después del 2014, seguían apareciendo 9 y hasta 10 jugadores del 2014 todavía en el 2020, 2021. Y yo decía, ¿pero qué están haciendo? Somos la única selección en el mundo que tenemos todavía más de 5 jugadores que fueron al 2014. Usted se ponía a ver todas las demás selecciones que fueron al Mundial del 2014 y ya no aparecía ni un jugador en las listas. Y en el 2020, 2021 todavía aparecían en la lista de la selección de Costa Rica hasta 9 jugadores del 2014. Oh, y que todavía faltan jugadores que me parece que pueden estar en selección. A mí me sorprende que Carlos Mora, a pesar de que jugó mal lo último del campeonato, pero me parece que no le den el felicito al Faro. Ahí lo felicito por no llamar a un pecho frío como Carlos Mora. Un jugador que no apareció, que no dio la cara y que supuestamente va a ser nuestro referente y sea un pecho frío en las instancias donde tiene que aparecer, me parece muy bien que no esté en la selección. Porque Mora no se ganó el llamado a la selección. Pero entonces Jefferson Brenner sí apareció en la final. Por eso lo dije, que tampoco tiene que estar Jefferson. Yo dije que no tiene que estar ni Chamorro, ni Jefferson, ni Campbell. Y bien por Mora que no lo llamó. Por eso yo no estoy del todo convencido, con la convocatoria de Farrón. ¿Usted sí está de acuerdo con que llamara Farrón? No, para nada. Es que me parece a mí que en este caso específicamente Farrón está utilizando un doble discurso. Por supuesto. Haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces me parece a mí que es disonante. O sea, Farrón puede hacer lo que le dé la gana. Que lo va a seguir convocando. Va a seguir llamando. ¿Y entonces para qué habló? ¿Para qué habló? Es que exactamente es lo que yo le digo. Doble discurso. Lo que dice Carlos, estoy de acuerdo. Si rinden a cancha bien, y yo lo dije cuando estaba con la discrepancia del llamado a Farrón, no por condiciones futbolísticas, no por lo que hace dentro del rectángulo de juego, es que él dijo algo y lo está incumpliendo. Entonces, de ahora en adelante, todos los jugadores de la selección van a hacer le da la gana. Sí es. Eso es lo que va a pasar. Porque como el técnico incumplió un código de disciplina y se lo permitió. Lo incumplió. Y lo vuelve a llamar, se lo aplaude y se venga. Exacto, estoy con usted. ¿Quién falta en la sele? No sé si falta alguien, pero me parece que hay jugadores que ahorita están subiendo su Alonso nivel. Alonso Martínez tiene mejor
tiene el mejor promedio, y no es de tres partidos, ¿no? Tiene el mejor promedio versus minutos jugados en la MLS por encima de Lionel Messi. Y no está en la selección, Alonso Martínez. Sí, pero me parece que hasta ahorita está subiendo el nivel. Entonces, yo creo que... Yeah, pero te la devuelvo como me la devolvió a mí. ¿Y Jefferson Fernández? Okay. Por eso le digo, no, estamos de acuerdo. Pero creo que Alonso, si sigue con ese nivel, en cualquier momento lo... No está Bennett en la selección, está pero bien. No tiene bien. Nada que hacer ahorita. Está. Ahorita no está jugando. O sea, no está jugando. Es como que usted me diga, no está Matarrita en la selección. No está, está jugando. Pero si yo llevo a Campbell, porque es un referente, yo prefiero llevar porque sé lo que me va a dar Matarrita. Porque Matarrita yo lo pongo, lo habilito y me juega. Ah, pero es que Matarrita no tiene ni el recorrido, ni la experiencia, ni el bagaje que tiene Joel Campbell en selección nacional. Un San Cristóbal. Pero tenemos que comenzar con confianza. Jugamos de espaldas con San Cristóbal. Pero, o sea, tampoco tenés que bajarle el piso a Campbell. Campbell en selección siempre juega bien. Ah, sí, usted lo vio, entró un ratito contra Uruguay. Y es diferente. Sí, se ve diferente. Vamos diferente. A jugar contra la poderosa San Cristóbal y Nieves y Granadas. Sí, pero es y que Granadas. Esos equipos, Johnny, esos equipos son los que siempre se nos enredan. Se nos atascan siempre esos equipos. Eso es lo que tenemos en nosotros, ¿sí? En esa área, y nos toca. Está bien. Bien, qué rápido se nos fue el tema de la selección, porque viene otro tema bravísimo. Las nominaciones de la UNAFUT. Ya votó. No. Usted sabe que usted puede ingresar a la página de la UNAFUT de Facebook y puede votar. No importa que vote por los jugadores de Zapriza, está bien. No, tengo que votar por mi jugador sub-21, Joseph Peraza. Lo vamos a ir repasando. Don Orlando, ¿no ha votado? No, tengo pero, que hacerlo. ¿Pero vas a votar? Por supuesto. Zorro, ¿usted va a votar? ¿Rancharra? ¿A votar? No, ¿por qué? ¿Te has vuelto amargado últimamente? No, es que nunca es que no gana la liga el campeonato. No, pero es que yo nunca me he metido a votar, digamos, en... No. En esto. La organización de la Champion, o no, es para el Balón de Oro, te escoge, sí, ahí sí vota. Claro. ¿Y por qué votaría actualmente? Yo votaría. Sorpréndame. Por Bellingham. Por Bellingham. Sí. Me parece que bajó el rendimiento. Bajó, final, pero ¿verdad? Fue de las piezas más importantes del Madrid para que ganara la Liga y en Champion fue. Puede terminar. Por Vinicius no votaría. No. Ni uno, ni dos, ni tres. Un jugador marrullero. Vinicius, como dice usted, es un jugador marrullero. Sí, marrullero. Pero bueno. ¿Ah? Es bueno el grandísimo. Bueno, Vinicius solo hizo una jugada en el partido de la final de Champions. No, pero hizo gol además. Pero hizo gol. Sí, metió el gol. Y si no la mete con ese regalo que le dio el de Borussia, menos. Pero lo hizo. Estamos de acuerdo. Hay unos que usted se la pone más de algo, ¿no? Ay, sí, a Yamé, ¿cómo sí, le llama? Sí, Zorro, pero es que... Ayame, 27, el que... Sí, Zorro, pero... Bueno, estamos de acuerdo. Se le fue de más, la jugada muy rápida. Loco, se asustó. Si mete esa, mete problemas al Madrid. Se asustó. Sí. Tuvo dos, no una, tuvo dos. Sí, definitivamente. Bien, vamos a ir abriendo la posibilidad, pero antes voy a ir con Wilker para después desarrollar. Hey, ¿dónde anda Hogar Crea, Boring, aquí? ¿Cómo? ¿Dónde anda Hogar Crea? Hogar Crea estará el jueves con nosotros. Buena. Sí, ya, para todos los amigos que están ahí sintonizados y desean remodelar y comprar materiales eléctricos, ¿sabe dónde lo pueden hacer? En Materiales Eléctricos EIR, ubicados en el mercado de la Coca-Cola, local 145 y 146. El mejor proveedor de materiales eléctricos, materiales eléctricos EIR. Puede llamar al 8468. Ahí está en pantalla el número 8468-5756. Materiales Eléctricos EIR. Recuerde compartir la transmisión de Facebook de este programa para que pueda participar por entradas al cine. Al final del programa vamos a dar los ganadores. Vamos a corte y nos quedamos en Facebook Live. Nos quedamos en redes. Estamos en la mesa caliente. Le decía yo que Vini contra el Bayern hizo dos asistencias. O sea, campeón de liga, campeón de Champions. Apareció en los partidos importantes y me cae mal.
Con Marrullero. Sí, es Marrullero, hay que darle. Es Marrullero. Sí. ¿Cuáles partidos importantes? Y hay contra el Bayern y en la final con gol. Ah. ¿Qué más querés? ¿Qué más quiere? No sé. Ahora, y para terminar la de hacer, es que para terminar el pastel, Mbappé se presenta un día de estos. Que yo lo dije, y no me voy a quitar, que a mí no me gusta. O sea, es un jugadorazo, campeón del mundo, pero creo que Mbappé le dio muchas largas a esta situación. Y va a llegar con una responsabilidad grandísima. Muchos madridistas le tiraron duro, ¿no? Durísimo, porque Mbappé no manejó bien, me parece a mí, la situación. Pero bien, vamos a lo nuestro, vamos a lo de Tiquicia. Wilker, vamos a ver nominaciones, mejor jugador están Elías Aguilar, Yaboguis, Mariano Torres, Celso Borges, Luis Paradela, Carlos Mora, por Dios. Mejor jugador para usted, Wilker. Luis Paradela, sí. Bien, Orlando, ¿para usted? Para mí, Yaboguis. ¿Yaboguis para usted? Sí, para mí. Sí, ¿Zorro? ¿Qué hace ahí Celso Borges y Carlos Mora ahí en esa lista? No, pero es que loco, usted los mata por un partido, por la final. O sea, es que usted tiene que ver todo el torneo también, o sea. Celso fue muy regular. No, digamos, no van a ganar, porque no van a ganar. Para mí está entre Yaboguis y Paradela. Para mí ahí estaba. Pero me quedo con el cubano. ¿Con Paradela? Uh-huh. Yo me quedo con Yaboguis. Igual que don Orlando, yo me quedo con Yaboguis. Y conste, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, me cae mal. Me cae mal porque me parece que también es un jugador repugnante, necio, majadero. Es un, ¿cómo es que le dicen aquel que hace daño y esconde la mano? Agazapado. Es un agazapado. La piedra esconde la mano. Es un agazapado. Pero no se le puede discutir. No. Que la temporada que hace Jacob es una Gis muy buena temporada. Es espectacular. Pero quedamos 2-2 aquí. 2-2 quedamos. Ojo, y empezó en banca, ¿verdad? Sí. Que desempate David y Chus, a ver. En momentos importantes, no, ahí estuvo presente. Siempre. Empezó en banca porque el que empezó fue Luis Díaz. Díaz, sí. Pero no aguantó el tren, ¿verdad? Sí, sí. No le alcanzó a Luis Díaz. No le alcanzó. Y muy bien por Jayvon Is, que creo yo que termina siendo probablemente va a estar entre Paradela y Jayvon Is. Ahora, mejor jugador sub-21. Warren Madrigal, Andy Rojas, Douglas Sequeira, Joseph Peraza, Adolfo Feoli, es el de Sporting. Feoli. El de Sporting, ¿verdad? Sí. Y Jaylan Mitchell. Voy a la vuelta. Zorro, ¿por quién se queda usted? Yo me quedo con Andy Rojas. Del Herediano. Se queda con Andy Rojas. A mí Andy me decepcionó mucho al final porque como que se vino es abajo, que digamos, rendimiento, ¿verdad? De esos después Warren estuvo mucho tiempo paró lesionado. Ahí el más regular fue Joseph Peraza. Ese es el vivo. O Jaylan Mitchell, que me parece que fue una de las sorpresas de la liga. Oh. Pero apareció con Guima. Por eso. No apareció. Pero cerró bien el torneo Jaylan Mitchell. Pero yo me quedo con Andy Rojas. Don Orlando, ¿usted con quién se queda? Igual forma. Yo creo que a pesar de que Andy Rojas vino de más a menos, pero creo partidos, que hizo un buen torneo. En muchos partidos se echó el Herediano. Sí, sí. Eso es importante ahora. Rescatarlo, Carlos. ¿Wilker? 21 partidos de titular jugando los 90 minutos en un equipo no de los tradicionales. Solamente un partido no lo jugó, que fue contra el Punta Arenas FC. Joseph Peraza siempre. Ese va a ser el jugador sub-21. Y esperemos que... ¿Y por qué no lo premiaron en la selección? No sé si el no venir, como dice usted. Porque tiene estampa para ser sí, jugador. Por supuesto, sí, claro, tiene estampa. Tiene estampa. O sea, es un jugador de muy buenos. Pero ya le está dando seguimiento y eso es importante. Sí. Ahora, al final cometió errores en la serie contra Saprissa, pero me parece que es un jugador de proyección, al igual que Jaylan Mitchell. Sí, entonces, tenemos dos centrales, okay, que van en proyección. O sea, que van a cometer errores porque... Producto de lo mismo. Claro, porque producto están jóvenes. Mismo, porque están jóvenes. Sí, no sé, en cuanto a la votación, no sé cómo lo manejan internamente la parte de Onafut, ¿verdad? Pero, o sea, Andy Rojas, muy buen jugador. Tiene no buen jugó, físico, no buen jugó porte. Todos los partidos Andy Rojas. Es delantero, tampoco... No, pero la votación va a ser abierta, Wilker.
es abierta porque usted puede ingresar y puede votar. Sí, es que la gente, los que puede, sí, eso estamos de acuerdo. Lo la que gente pasa se va a ir por este el método de fanatismo, ¿verdad? Que se van a ir, que los heredianos van a votar por Andy y todo. Jalen Mitchell comienza a jugar muy bien, pero con Guimaraes antes no jugaba. Es que Joseph Peraza jugó todo el campeonato y no los partidos de los 22, los 21 partidos que jugó en la fase regular, no salió de la cancha. No, yo me quedo. Pero para mí está entre él y Andy Rojas. No, pero o sea, yo, sí. Independientemente que Andy Rojas y Joseph Peraza no hayan llegado a la final. A usted dice, o sea, porque que va es a estar que, es que ¿sabe qué es el problema? Que aquí, nada más porque quedé campeón o porque llegué a la final, le tengo que dar el premio. Sí, así ¿no? es, así es. Pero no debería ser así. No, no es así. No debería ser así. No debería ser por así. Por eso yo apuesto a Joseph Peraza. Bueno, yo a mí me gustó mucho lo de Andy Rojas, lo que hizo en el no, otra vez que vamos en 2-2. Mejor extranjero, Mariano Torres. Jugó dos partidos. ¡Qué vagabundería! ¡Vagabundos! ¿Quién escoge, por favor? Por dos partidos no puede estar ahí. No, loco, eso se lo va a llevar o Javon o para él. Mariano también. Torres, Javon Is, Luis Paradela, César Yanis, Everardo Rubio, Fidel Escobar. Otro que no apareció en el torneo. Voy a arrancar en esta yo. Javon Is, porque si es el mejor jugador del campeonato, tiene que ser el mejor extranjero. No, pero que ojo. O puede ser que le den a Paradela el mejor del campeonato y a Javon el mejor extranjero. ¿Entiendes? Pero entre, no. entre ellos dos está. Zorro, no entre, puede ser. Es que entre ellos dos está. No, no, está bien. Es que estuvieron Zorro, parejitos. ¿Y usted no cree que el Saprissi no vaya a votar por Mariano Torres? Es que no debería. Puede ser. No, digamos, no, para mí no debería, pero no, no hagamos ser. Esto, sapricistas. Es que no jugó todo el torneo. No, o sea, jugó. Esa es a lo que vamos. Sí. O sea, es una vagabundería por si esté ahí. Si lo es votan por fanatismo, sí podría. Sí. Pero por calidad, no. Además, se lo merece. ¿Quiere que le diga algo? Me extraña ver en esa lista a Fidel. Si también estuvo varios partidos. ¿Quiere que le diga algo? ¿Y por qué no está Manrique James ahí en esa lista? Que fue más regular. Sí. Claro. Que fue mucho más regular. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no está el canadiense ahí? Estoy y hay dos jugadores que pasaron lactando en todo el campeonato porque no estuvieron. Entonces, ¿pero es que es lo que le digo, loco? O sea, aquí escogen solo porque fui campeón o porque, ¿entiende? Y no debería ser así. Usted debería analizar todo el torneo, la regularidad que ha tenido minutos, el jugador. Regularidad, partidos. ¿Cuáles fueron los elementos? Es más, a mí me sorprende que no esté Manrique James, porque fue un punto alto en la abuela. Es una muy buena observación. Debería estar en la nominación. Sí. Bueno, entonces ahí están sobrando nombres. Ahí está sobrando nombres. Mariano, está sobrando Fidel. Está sobrando Everardo Rubio. También. Sí. Está sobrando. Entonces te quedas con Javon Is. Sí, yo me quedo con Javon Is. Yo me quedo con Javon Is. Dice nuestro señor productor que lo dijo él, ¿verdad, mujer? ¿Sí? En los comentarios está que Mariano en dos partidos hizo más que Elías Aguilar en todo el campeonato, dice. Sí, es cierto, ahí lo está Osvaldo C. ¿En dos diciendo partidos qué hizo Mariano? No, eso están diciendo. Ahí estoy solamente leyendo. ¿Ah? Yo me quedo con Javon Is. Yo me quedo con Paradela siempre. Pues, dos y dos solo. Entre ellos dos van a estar, sí, okay. Entre ellos dos van para a estar. Para mí está entre ellos dos. Zavara está. Solo empates, vamos aquí. Solo empates. Ahora, mejor portero. Kevin Chamorro, Leonel Moreira, Aarón Suárez, Anthony Montreal de Guanacasteca, Aarón Cruz. Aarón Cruz, otro que no jugó. Ya le cambió el puesto a Aarón. Otro que no jugó. Aarón, que estuvo lesionado. Otro que no jugó. Dani Carvajal, bomberazo. Miguel Ajú. Bomberazo, Dani Carvajal. Ahí no tiene ni estar. Anthony Montreal. Me parece un portero interesante ¿sí? con Guanacasteca, pero ahí. El mejor portero para. Bueno, yo tengo el mío. Arranco con usted, señor Wilker. Estamos hablando del campeonato. Porque uno puede decir, este puede ser mejor que. Pero estamos hablando de rendimiento de campeonato. Sí, 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 el rendimiento de campeonato. Y es que es lo que decía Don Orlando. Me encantaría decir que Montreal hizo un super torneo. Me encantaría decir que Ajú, pero en este caso, con el dolor de mi alma, pero hay que ser. Aquí hay que ser transparentes y objetivos, dijo. Aquí no podemos Diego Luna. Ser como Diego Luna. Aquí no podemos ser pero, como Diego Luna. Pero Leonel Moreira, el mejor portero. Leonel Moreira, fue el mejor del torneo. Fue el mejor del torneo, categórico, Don Orlando. Por supuesto.
no podemos ser disonantes. Leonel Moreira fue el mejor arquero y no está hoy en la selección. Don Carlos Hernández. A pesar de que... No lo quiere. No es que no lo quiera. Si usted se topa con Leonel, habla. Sí, sí, claro, yo lo saludo, no tengo problema. Pero me parece que, a pesar de que no ha sido... Sigo insistiendo yo que no es garantía en el marco de la liga, pero... Hizo un gran torneo. Para mí tiene que dar. Para mí no es garantía en el marco de la Sele. Cuando lo ponen, le ponen la camiseta. Ese le pasa lo contrario a Campbell. Le ponen la camiseta de la selección y hasta que parece un ternero recién nacido. Le tiemblan las piernas a Leonel Moreira. Pero hizo un super torneo. Si bien es cierto, Miguel Ajú hizo muy buen, sí, un muy buen torneo con Punta Arenas. Es más, se queda 6 meses más con el Punta Arenas. Se queda cedido. Al final, sí, se queda cedido. Pero, ¿qué dice Borro? O sea. Chamorro, Loco, es que no tampoco lo puedes. No lo sacrifico. Vea, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué yo no lo sacrifico? Porque insisto, él fue regular como, en todo el torneo con Saprissa. Sí, como dice Loco, no sé cómo hacen la nominación, pero si para elegir el mejor portero sacan un balance de rendimiento, de tapadas, de jugadas y todo eso, ojo con el portero este mexicano que vino a Grecia. Vamos, a ese portero no le ayudaba al equipo, pero ese portero salvaba. Liborio. O sea, ese portero, cuidado, y si no debería estar ahí. Pasado peso, sí, ¿verdad? Sí, pero aún así. Pero digamos, no jugó los dos. Es que exactamente, no jugó los dos torneos, ustedes, sí, llegó, pero sí. Aarón, sabemos que es un muy buen portero, pero no jugó. Pero estuvo lesionado. Si Aarón Cruz hubiera jugado todo el torneo, sí, yo votaría por Aarón y no por Moreira. Yo también. No jugó, aunque si hubiera jugado, se le hubiera pelado. También hubiera votado. No, es que no se le hubiera pelado. Aarón Cruz es un portero. Es muy regular. Es un portero muy regular. Ahora, vamos a ver. De estos que tenemos, del mejor portero, en la CL el único que está es... Ah, no. Está Chamorro y está... Aarón Cruz. Y Aarón Cruz. ¿Quién va a atajar? Patrick. Yo pongo a Patrick Sequeira. A mí me gusta Patrick Sequeira. Patrick tiene la misma estampa de Esteban Alvarado. De Esteban Alvarado, sí. O sea, la misma estampa. Alto. Mira, pero es que le voy a decir una cosa. Creo que en general el país lo ha visto jugar poco a Patrick. Sí. Y Patrick sale en la alineación y la gente está tranquila, está segura, se siente segura. El equipo se siente seguro. A Chamorro, ponen y la gente está como... No. Si usted dice de Chamorro, si usted habló como habló de Moreira... O sea, los dos goles que le hace Panamá a Costa Rica. Chamorro parecía que estaba tirando panzazo a una piscina. ¡Pésimo! O sea, pésimo. Chamorro no puede estar en la selección de Costa Rica. No puede estar porque no tiene las condiciones para ser el portero de Costa Rica. Loco, el portero que están proyectando es Lescano. Lastimosamente Lescano. Pero no juegan. Oiga lo que le estoy diciendo. Lastimosamente Lescano, Heredia lo fabuleó. Y feo. Lo fabuleó, ¿por qué? Porque se lo trajo de Santos, donde estaba siendo regular, donde estaba jugando, se lo trajo para Herediano. Para sentarlo. Le quitó ritmo. Pero me dijeron que ese es el portero que quieren proyectar para la selección, ¿verdad? Lastimosamente, que si no juega... Claro, pero lo de Patrick... Si no juega ahí, va a seguir... No, Patrick me pareció Patrick muy bien. Claro, jugamos con una selección de Uruguay de... De tercera. Claro que de tercera. ¿Ustedes notaron algo en ese partido? O sea, voy a ser más claro. ¿Ustedes notaron algo con el uniforme de la selección de Uruguay? Sí. ¿Se sabe que Uruguay tiene una marca? Sí. Y ni siquiera. La usaron. Esto no lo ha dicho nadie. O porque no se percataron. Yo vimos esa observación de la sin marca. La selección de Uruguay que vino a jugar a Costa Rica usó un uniforme que no tenía la marca de la empresa que patrocina Uruguay. Puma es. Sí. Vea la falta de seriedad del fogueo. Por eso, para mí ese fogueo no. Vea que ni vino Bielsa. No vino Bielsa. No vino el entrenador, no trajeron la indumentaria oficial. Ah, entonces. No, o sea. No, es increíble. Está bien, no me disgusta que hayan traído un jugador de canchas abiertas de Uruguay para que lo prueben. Ok, estamos de acuerdo. Pero que fuese más serio todo el asunto. Pero ¿cómo están? Pellizco y nalga con la federación, no dicen nada. Johnny. Pero hay que decir las cosas, no se acomoden. No se acomoden, digan las cosas, ¿por qué tienen miedo? Ah, ya sé, porque si hablan entonces no les llega el paquetito con la camiseta de la selección, con el que está sacando la selección, porque a ciertos medios de comunicación les llegan en una cajita
con la camiseta de la Sele y se las ponen. Entonces, si yo hablo, entonces no me llega la camiseta oficial de la selección. No sean cochinos, cómprenla, por favor. Entonces no hablo mal de la selección o no hablo mal de la federación para que me llegue la camisetica y no hablar mal. No se trata de eso, las cosas hay que decirlas. ¡Qué barbaridad! Aprendan a Liga Deportiva Alajuelense, que el zorro aquí ha dicho lo que tiene que decir de la liga y aún así le llega la cajita con y la y aún camiseta. Así le llegó la caja. Sí. Bien. Johnny, sí. ¿Crees que las autoridades uruguayas subestimaron a la selección de Costa Rica? Por supuesto. ¿En todo claro. momento? Por supuesto. No le dieron ninguna importancia. No le dieron absolutamente ninguna importancia. O sea, es increíble lo que pasó. Lo que pasa es que, desgraciadamente... Pero aquí no pasa nada. La prensa de este país se ha vuelto tan... es increíble. Bien, vamos a ir. Perdón, porque todavía sigo resfriado. Yo creo que fue el COVID que me pegaron a mí. Otra vez, ya ni la comida. Yo había dado COVID como 7 veces ya. No. Yo creo que si los médicos se van a inventar de verdad una vacuna, una sexta, examine y venga a mí, ¿verdad? Porque había dado COVID como 7 veces y no había hecho nada. ¿Ah? Sáqueme en sangre. No, pero sí le ha hecho. ¿Ah? Lo tiene cada vez más loco. El problema es que el COVID te ha dado a nivel cerebral. Bien. Más loco lo tiene, nada. Bien, entonces, vamos a ir con el mejor técnico. Vamos a ir con... No hay discusión. Ni de los nombres, loco, no, por favor. No debe dar los nombres. No, loco, por favor. Héctor Altamirano. Hagámoslo por descarte. Voy a hacerlo por descarte. Héctor Altamirano, Luis Marín, Maynor Díaz, Hernán Bedford dirigió 15 minutos. Yo no entiendo cómo hacen eso. O sea. ¡Qué vagabundería! Y no es por volarle a Hernán Bedford. No, él hizo un buen trabajo. No hay ninguna duda que... Sporting enderezó el camino. Claro. Y que si Medford hubiera llegado antes, lo hubiera puesto a pelear. Eso no será como más por marketing. ¿Ah? Por marketing, no. Sí, lo sé. Como para hacer. Horacio lo dejaron fuera. Le cobraron a Horacio Esquivel. Es que es un grupito. No, es que no crea esto. Es un grupito. Sí, pero vamos a ser claros. Esto es a lo italiano. Sí, Ahí lo que falta es que aparezca en esa lista Yosimar Arias. Si bien es cierto, Horacio Esquivel no estuvo en los dos últimos partidos. Porque dirigió partidos. Si bien es cierto, no estuvo en los dos últimos partidos, pero Guanacasteca se agarró un torneazo. Fue muy regular. Lo clasificó a la CONCACAF. A la CONCACAF. Histórico. Por favor. Lo clasificó al torneo centroamericano. Y no aparece. Candidato. Y falta que aparezca el asistente de Grecia. Ya. Como mejor técnico, porque estuvo dirigiendo hasta 2 equipos en el mismo torneo y todo. Ya venimos para nombrar al mejor técnico. Si usted va a ir a la zona sur de nuestro país y quiere ir a hacer compras allá a la zona sur, bueno, yo le recomiendo el Gran Hotel Ronald, ubicado en la franja de almacenes de Paso Canoas. Cuentan con camas ortopédicas, aire acondicionado, parqueo. Ve a realizar tus compras de manera segura y puedes reservar al 2732-2743 Gran Hotel Ronald, allá en la franja de almacenes en la zona sur, allá en Paso Canoas. Aquí está el número de teléfono en pantalla. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero seguimos en redes sociales. Recuerde compartir la transmisión para que pueda participar y ganar entrada. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí llegó Diana, como siempre. Momentos únicos con papá. Ya estamos en el mes de papá oficialmente, así que llegó Momentos únicos con papá de Diana. Compra tu pack en el abastecedor y participa en la rifa de una motocicleta, 2 pantallas de 43 pulgadas y 10 canastas de productos. ¿Cuál es el producto que a usted más le gusta? ¿Cuál le gusta más a usted, loco? A mí me gusta unos que son como de quesitos. Los quesitos. Hay churritos y hay quesitos. Allá están los quesitos. Muy bonito. Jalapeños con Jalapeños con salsa de los tomate. Que jalapeño va bien con el baldecito. Sí, claro. Sí, y centavitos. Sí. Y los centavitos que no pueden faltar, claro. Por supuesto. Así que ya usted lo sabe, si va a cualquier supermercado, pulpería, busque el pack de Diana, aquí está, y usted con el código QR, ahí puede participar para que se gane una motocicleta, 2 pantallas o 10 canastas de productos. Sí, mi mujer me pidió unas canasticas de estas de Diana. Bien, entonces... Claro y conciso, Vladimir Quesada.
el mejor técnico del torneo nacional. No cabe duda. No hay ninguna duda. Es que como lo decía, como lo decía Orlando fuera de micrófonos, o sea, un premio de esos tiene que ir ligado a un título, ¿verdad? O sea, si él dirigió todo el torneo, los dos torneos, digamos, tetracampeón. A eso me refiero. No hay más tetracampeón. Aquí hay dos cosas. Sí. Lejos, Vladimir Quesada, lejos, es el mejor técnico. Sí. Aquí hay dos cosas, por ejemplo. No hay duda que Vladimir ha sido el mejor entrenador en este caso, pero aquí dejaron de poner personas que sí se merecían al menos ser candidatos, como lo es. Nominados, como lo era. Orlando. Don Horacio debió haber estado. Claro. Algo le cobra. Yo hubiera puesto al goleador del campeonato también. Sí, tampoco lo nominaron. Entiendo. Ahora, es más buena la liga del Rollito Culantro. Y eso que a veces la liga es un meme eterno. Bien. Vamos a finalizar este repaso y ya ahorita hacemos el resumen. Entonces, el mejor gol. Dicen, yo tengo el mío casi, pero vamos a ver, hay 6 nominados. Jornada 19, Rashid Parking, Santos versus Punta Arenas. Jornada 21, Alonso Hernández, ADG versus Pérez Celedón. Jornada 18, Dylan Flores, Herediano Cartaginés. Jornada 16, Marco Granados, ADG Punta Arenas. Jornada 10, David Guzmán, Saprissa versus San Carlos. Y jornada 22, Marvin Angulo, Pérez Celedón versus Liberia. Wilker. Marvin Angulo. El último, que fue el último de la jornada. Uh-huh. Jornada 22 fue el último partido que cerró Marvin Angulo. Don Horacio. Don Horacio, estoy con Don Horacio ahora. Hola, ¿qué se parece? Marvin Angulo, me gustó el gol. ¿Te gustó ese último de Marvin Angulo? Sí. Me gustó mucho el de David Guzmán. A mí el de Parkins. ¿El de Parkins? Sí, el de Parkins. Sí, fue un golazo también. Sí, también. Sí, es que... Pero ahora es que me quedo entre el de Parkins y el de Angulo. Uno de esos dos. Sí. Bueno, votemos por el de Angulo. Sí, sí. Votemos por el de Angulo, pero a mí me gustó el de David Guzmán también. Me gustó. Lo que pasa es que hubo como muchas facilidades de la defensiva de sí. San Carlos, ¿verdad? Pero nos quedamos, hacemos resumen. Entonces, vamos a ver cómo le fue a mejor jugador, Jabonis. Bueno, ustedes votaron por Paradela, igual, se quedan en Saprissa la votación. Mejor jugador sub 21, Joseph Peraza, y dijimos Wilker y yo, Andy Rojas. Y Andy Rojas, el Zorro y Don Orlando. Chus. Peraza, dice. Bueno, dice el productor que Peraza, para desempatar. Chus no vale nada, Chus es mantequilla. ¿Y Hello Kitty? Y Hello Kitty, anda con una suelta de Hello Kitty. Rosadita, hoy. ¿Verdad? ¿Eh? Rosadita con gatitos. Le quitó la suelta a la hermana. Rosadita con unos gatitos. Está con frío el hermano ahorita. Se la están desquitando con el pobre. Mejor David, extranjero, Jabonis. Bueno, ustedes... Entre Yabón y Paradela, sí. Paradela. Saprissa va reinando. Mejor portero. Entonces quedó Leonel Moreira. El único de la Liga Deportiva Alajuelense. Mejor técnico, Vladimir Quesada, el Saprissa. O sea, podemos decir que arrolla el Saprissa. Sí, los premios más. Los principales, digo yo, mejor portero Alvarado, dice el enano. El enano. Mejor portero Alvarado. Es que la gente no sabe lo que es ese enano, no, que es está malo. Allá. Es que no lo conoce, porque no como está detrás de cámara siempre, entonces no sabe. Y ahora. Ustedes no saben las cosas que hace este enano en el chat de nosotros. Ahora, cuando se arrimó aquí por la cámara, yo por un momento vi a Chucky. Yo no sé quién es más malo, si este enano o Chucky, ¿verdad? Pero sí. Lo cierto del caso es que, por cierto, renovó Alvarado con el Saprissa. Correcto. Se queda. Moreira renovó con la Liga Deportiva Alajuelense, se le decía en diciembre. Renovó. Mañana creo que anuncian la salida de Fernando Ledesma de la Liga Deportiva Alajuelense. Loco, pero me parece que la Liga saca a los que ya... Se quedaron los laterales. Los más malas, las líneas más débiles de la Liga... Se quedaron, se quedó Martínez, se quedó, no, sacrificaron a Yael. Solo Yael, pero terminaba Martínez, contrato, no, pero sí. Es que terminaba contrato, o sea. Si no, no fue que lo sacrificaron. Johan Venegas no va a seguir, va a préstamo. Al extranjero, tengo entendido. Algunos va a préstamo. Bueno, al extranjero no sé a qué equipo de Nicaragua irá a ir, ¿verdad?
porque lo que muestra es una calamidad. Fue un gran jugador, pero lo que ha mostrado recientemente... Y sin faltarle el respeto a la liga nicaragüense. Es más, desde que llegó a la liga, Johan Venegas, no sé si usted coincide conmigo. Después del paso por Saprissa. ¿Sí? Sí, me parece que es, no ha estado en el nivel que nos tenía acostumbrado. Alajuelense presentó a un colombiano y al español, que ambos tenían un año de no jugar, más o menos. No, bueno, el colombiano sí está, pero no es titular en su equipo, no es banca, el relevo. Pero está ahí, por lo menos está activo. El español, sí, el español, me tengo entendido que fue que tuvo una lesión grave, claro. De la tibia peroné, pero no Saprissa sé. Se reforzó, vi que ya Chirino. Con Chirino. Chirino ya había tenido otro Chirino, ¿verdad? El hermano. Sí, el hermano. Y no le había ido bien. Randy ahora está Randy está en el Santo de Guapiles, ya renovó hace unos días, renovó también. Había un Chirino que estaba en Saprissa, había ido para San Carlos. Ese. Y Roberto Córdoba se queda en San Carlos, ya renovó hasta el 2026. Renovó hasta que lo quería la liga, estaba todo conversado, ya todo listo, y Guimarães dijo que no. Y Michael Barrantes se va a retirar al Punta Arenas. Michael Barrantes creo que es de Orotina, de esa zona. Y él inició en Punta Arenas. Dio sus inicios con el Punta Arenas. Y lo que yo tengo entendido, no sé si será cierto, voy a ratificarlo, es que va a retirarse a Punta Arenas. Es que él quería. Y va a regresar a la liga. Parece como. Él quería jugar. Hace parte del staff de la liga. Qué lindo, ¿verdad? No, eso me contaron, ¿sabes? Qué fácil. Eso me contaron. Él quería terminar en Punta Arenas porque ahí fue donde de los equipos. Él ganó la CONCACAF con Punta Arenas. Con el PFC. Sí, correcto. Entonces, con aquel PFC indomable. Y Chamorro va, dicen, a Portugal a la aparición de la Virgen de Fátima. No sé qué. Voy a ir a pasear. Va a ir a la. ¿Cómo se llama? La peregrina. El COVID lo tiene mal. A la peregrinación de la Virgen de Fátima. Loco, yo abusando, yo quiero. No, dale. Yo quiero mandar un saludo a la soda de los taxistas de Cope Margarita en Baura de Heredia. A Doña Alba, a José, a Keilo. Así que quieren comer sabroso, a lo típico. ¿Dónde queda? Barba de Heredia, Cope Margarita, los taxistas, a todos ahí, esa gente, se come sabroso. No, y un abrazo a toda la gente que, sabes, bueno, usted estuvo con nosotros el jueves, que nos reventaron el teléfono de llamadas, de videos que nos pusieron, de fotografías. Un agradecimiento a toda esa gente porque recibimos de Punta Arenas, de Guanacaste, de Limón. Increíble la cantidad de lugares del país donde nos ven. Increíble. De todo el país. De las siete provincias. Y que estén atentos porque... Se va a venir unos regalitos. Aprovechando, loco, ahora que estamos hablando de la gente que nos ve por televisión, voy a saludar a mi amigo Eric González, director de el Liceo Rural Las Colonias, allá en Río Frío de Sarapiquí, que vea, un montón de veces me escribe en el programa y me dice, salúdeme, y nunca puedo saludarlo, pero hoy aprovecho. Así que para el famoso Raku, ¿era qué jugador era Raku? Un 10, pero así. Raku. Saludo para Raku, aquí dice, soy morado. Dice Ibar, soy morado, pero qué pata la del zorro, muy bueno. Colombiano 4 o 5 meses y el español casi un año porque salió huyendo de Colombia por meterse. Ah, bueno. Sí, dicen que tuvo un problema ya. Parece que se metió con la pareja de uno de los. Sí, dicen que tuvo un problema. Supuesto problema de falda, supuesto, ¿verdad? Hijo de Dios, ganadores, tenemos. Sí, señor, tenemos los ganadores de las entradas al cine para que se comuniquen al número de WhatsApp que aparece acá en pantalla. Ahí está, 8913-0000. Mediante mensaje de WhatsApp. No llamen porque no les van a contestar nunca ese teléfono. Ese está solamente para mensajes. Vamos a ver, porque esto no sé si es una L, sí, o una I. Y no, es una I. Ibar Obeck SJ. Ibar Obeck SJ es uno de los ganadores. Y Gustavo Solano Peña son los dos ganadores. Y se me olvidaba decir, saludo muy especial y un abrazo para el equipo de fútbol masculino de Sarapiquí, Juegos Nacionales clasificados a Guanacaste. Y para mi nieta, aquí está, vea, Cale. Ah, bueno. Aquí está viendo al abuelo. Ahí está viendo al abuelo. Muy bien. Gatitico. Amigos, nos vemos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche en La Mesa Caliente. Esperen sorpresas.